Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Llegó la hora de hablar de salud. Les agradecemos a ustedes el estar siempre ahí acompañándonos a través de la pantalla de su canal. Como es habitual, la temática de hoy es muy variada y los contenidos son de actualidad. Comenzamos hablando sobre odontología con la doctora Laura Sánchez, quien nos dice por qué con el paso del tiempo los dientes se tornarán amarillos y cuáles son las opciones de tratamiento para rehabilitar el color inicial y también la sonrisa. Así como nuestro cuerpo con el correr de los años está permanentemente regenerándose, remodelándose y con cambios, en la pieza dental, en nuestro órgano dentario, ocurre lo mismo. Están permanentemente en procesos dinámicos y eso genera los cambios de coloración. ¿Por qué? Nuestro órgano dental está compuesto básicamente por la superficie externa, que es el esmalte, luego la dentina y la parte interna, que es la pulpa. En el transcurrir de los años y de la función, la pulpa empieza a achicarse, se empieza a atrofiar y ese espacio genera otro tipo de dentina, que es una dentina más opaca, más amarilla. Como el esmalte habíamos dicho que es translúcido, empiezan a generarse esos cambios de coloración. A esto, que es algo fisiológico, debemos además de sumarle los hábitos, como el tabaquismo, el tomar café, todos los colorantes, hábitos alimenticios que todos los pacientes tenemos y que afectan la coloración dental. Además, no nos podemos olvidar de patologías como el bruxismo. El bruxismo hoy por hoy es una patología muy frecuente, habitual en todos nuestros pacientes y genera el apretar y frotar los dientes un desgaste en la superficie, dejando la dentina expuesta, que además de sensibilidad genera ese cambio de coloración que tanto desagrada al paciente, sobre todo en el sector anterior. Para eso contamos con varios tipos de tratamientos, pero lo fundamental, lo más importante a recalcar, es mantener una correcta salud e higiene bucal. Luego podemos tener tratamientos para blanquear esas piezas dentales que vuelvan a tener ese color blanco, ese brillo que tenía antiguamente la pieza, y con tratamientos muy poco invasivos que pueden ser blanqueamientos con láser en el momento, blanqueamientos que el paciente se lo haga en su domicilio u otras técnicas para levantar ese color del diente que perdió, pero siempre de una manera no invasiva y dando resultados inmediatos, que hoy por hoy es lo que todos los pacientes están requiriendo. Todo esto en el camino de tratamientos no invasivos, tratamientos reversibles. En otro camino tenemos cuando el paciente, la falta de color es tan oscura y ha perdido superficie, que ahí ya necesita un material rehabilitador como podría ser una carilla. Pero básicamente en la mayoría de los casos, simplemente con tratamientos no invasivos y en el día, el paciente recupera su color y con eso recupera mucho lo que es su estética, sobre todo en el sector anterior, que es lo que más incomoda. Recibimos a nuestro asesor y director médico, el Dr. Blauco Rodríguez, quien se dirige a nosotros de esta manera. Un gusto estar con todos ustedes una vez más en este programa Hablemos de Salud, que lleva consejos saludables de prevención y promoción de salud a cada uno de los hogares de los uruguayos, de nuestro país. Hoy queríamos resaltar la importancia del pasado 9 de marzo, que fue el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer. Esta es una iniciativa que viene desarrollándose hace varios años. Nos parece de gran importancia y gran valor agregado para la salud de todos, y en específico en este caso de la mujer y relacionado con la salud cardiovascular. Este año sobre todo se centró en lo que son los hábitos de cuidado de la hipertensión arterial en el embarazo. Vaya si será importante este y otros temas relacionados con la salud cardiovascular, dado que, como sabemos, es la principal causa de muerte en nuestro país y sobre todo tiene una importancia muy importante todo lo que hace a los hábitos de vida modificables que pueden mejorar la salud cardiovascular de todos nosotros. Por eso queríamos poner sobre la mesa un día tan importante como el 9 de marzo, en lo que hace a la salud cardiovascular de la mujer y aprovechando como disparador para el cuidado general de todos en lo que hace a la salud cardiovascular. Es bueno realizar una actividad física coordinada 2 a 3 veces por semana, 45 minutos a una hora, tratar de mantener una dieta saludable, abundantes frutas y vegetales, dejar elementos que pueden ser perjudiciales para la salud, como son el asado, azúcar, las grasas, evitar consumo de tóxicos como el tabaco, el alcohol u otras drogas. Y bueno, cuidarnos entre todos es importante, por eso nos parece que este consejo es fundamental que llegue a todos y que nosotros lo conversemos a nuestras familias, con nuestros núcleos de amigos, a nuestros lugares, porque la mejor manera de cuidarnos en salud es estando en salud y previniendo las enfermedades. Y en este espacio que hemos destinado a la podología, Paula Mesa nos dice hoy cómo tratar los hongos en los pies. Una de las afecciones que preocupa, tanto en adultos como en mayores, son los hongos de las uñas de los pies. ¿Cómo cuidarnos? No compartir las toallas. Otra cosa a tener en cuenta es el corta uñas. Si tenemos una uña infectada, lo que hacemos luego de cortar esa uña es colocarle alcohol, desinfectarla y luego cortarse las uñas restantes. Algo que podemos hacer en casa luego de la higiene diaria es utilizar un aceite esencial de Tea Tree, que es un excelente fungicida, como el de Tea Tree de homeopatía Farmeco. Se lo colocan con gotitas luego de la asepsia todos los días y lo dejan actuar. No tiene efectos secundarios y es un excelente producto natural. Cuida tus pies, cuida tus uñitas. Y para saber cuáles son las precauciones que debemos tomar para que los niños pequeños no tengan accidentes domésticos, nos informamos con la doctora Andrea Pagano. Siempre recomendamos que las puertas del baño estén siempre cerradas. No importa que no camine, gateando también puede llegar y puede acceder y si la puerta está abierta empieza a explorar todo lo que es el baño. Las tapas de los inodoros siempre las dejamos bajas, cerradas. Con esto y los chicos que caminan, que deambulan y chicos más grandes que ya van solitos al baño. Ahí tenemos recomendaciones los varones. Cuando van al baño, siempre la tapa cerrada, pero cuando van y van a hacer pis, que uno esté dando vueltas alrededor, porque a veces quieren ellos tirar el botón, pueden bajar la tapa del inodoro y depende del peso pueden hacer traumatismos en el pene porque se aprietan al bajar la tapita del inodoro. Otra de las cosas es el riesgo de las bañeras. Cuando los chicos se bañan en bañeras, siempre, por más que el nene se bañe solo o la nena, siempre la presencia del adulto, aunque aún sentado observándolos cómo juegan en la bañera. Por pocos centímetros de agua que tenga esa bañera es riesgoso porque el chico puede que se le caiga un juguete dentro del agua y el riesgo de pueden ahogarse por inmersión es siempre, son fantasmas que tenemos y que siempre los aclaramos en cada charla. A veces charlamos mucho de crear hábitos saludables también, ¿no? Primero desde el chico, desde la edad que sea, desde el día cero, dormir en su camita. Que la cama es un lugar para dormir, no es un lugar para jugar, tanto la cama del bebé como la cama de los papás, ¿sí? Los chicos a medida que van creciendo empiezan a tener movimientos brutos que no lo saben dominar. Entonces un bebé de 2 o 3 meses ya es riesgoso dejarlo solo en la cama también, ¿sí? Por más que pongamos almohadones, que pongamos almohadas, el bebé tiene movimientos que puede correr una almohada y caer de la cama. Y eso es un politraumatismo, motivo de consulta y generalmente depende de la edad de internación también. La cama del bebé hay que tener prioridades cuando el bebé se empieza a parar, ¿sí? Cuando sobrepasa la altura de las barandas de las camas, también ya es riesgoso. Por eso también ahí empezamos a no dejarlos solos en la cuna o cambiar la cuna y pasar de una cuna a una cama. Cuando están sentados en la mesa, evitamos no usar manteles porque los chicos a veces caminando quieren agarrarse de algo, agarran el mantel y cae todo lo que está por encima de la mesa. Depende de las edades también evitar el uso de... O sea, evitar comer con el bebé a upa. Siempre el bebé para comer sentadito en su sillita y papá o mamá enfrente. No tenerlos a upa por el riesgo de que el bebé pueda agarrar una taza, un vaso, el mate y todo lo que se pueda caer encima y quemarse. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. El veneno de la abeja tiene propiedades que estimulan el sistema óseo aliviando el dolor y la inflamación y es recomendado para casos de artritis, artrosis, osteoporosis, reuma, entre otros. La pitoxina de Farmeco es un medicamento homeopático elaborado especialmente para enfermedades musculares, enfermedades autoinmunes o enfermedades articulares. Posee una potente acción antiinflamatoria, convirtiendo así en una excelente opción para aliviar el dolor, siempre que sea utilizado en cada una de sus 3 presentaciones. Los invitamos a consultar por las propiedades y beneficios de este producto o solicitarlos a través de nuestra página web www.farmeco.com.uy o a través de los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en Farmeco estamos para ayudarlos. Jingo es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jingopm.com.uy 095-003-670. Jingo, darle vida a los años. Y hoy nuestro asesor, el doctor Leonardo Sande, nos brinda recomendaciones sobre la adecuada ingesta de alimentos para mantener el peso ideal y una buena calidad de vida. Hay pacientes que tienen un metabolismo basal un poco más aumentado, esto le permite consumir mayor cantidad de alimentos, igual no aumentar de peso. Esta población solo representa el 5% de todos los seres humanos. En el otro extremo tenemos las personas que tienen un metabolismo muy lento, que asimilan con mayor facilidad los nutrientes y que tienen mayor tendencia a aumentar de peso. También representan entre el 5 y el 10% de la población mundial. La inmensa mayoría tenemos diferencia de tendencia a aumentar o conservar el peso según la velocidad de nuestro metabolismo basal. Algunos pueden consumir un poco más de alimentos y mantener un peso adecuado, y otros requieren tener mayor cuidado en su alimentación. Los alimentos con menor densidad calórica son las frutas y las verduras. Es ideal consumir una ensalada con muchas verduras, frutas de postre, alguna proteína. Si consumimos una comida con bajas calorías, esto nos permite que la otra comida del día, almuerzo o cena, pueda tener mayor contenido calórico, pero siempre vamos a tener una comida que es protectiva. Lo tercero, que es fundamental, es evitar el picoteo. Con 4 veces que come el ser humano por día es suficiente, o quizás alguna colación, pero evitar exceso o alimentos de snack o picoteo que son innecesarios. Generalmente el picoteo no se hace de forma consciente, no se disfruta y aporta calorías que son innecesarias. Tratar de evitar el carbohidrato desde la mañana. No consumir productos de repostería o de panadería, que generalmente tienen mayor exceso de calorías. Un almuerzo liviano. Ensaladas, frutas, licuados que no aporten calorías significativas. De esta forma vamos a tener todo un día protectivo con respecto a la alimentación, y a la noche, que generalmente en las vacaciones la cena toma protagonismo, no podemos permitir productos quizás con mayor caloría, pero siempre una porción de forma moderada. Siempre es importante recordar y destacar que el ejercicio físico es fundamental. Alimentación saludable, ejercicio físico, un buen descanso, un adecuado sueño y una adecuada ingesta de agua son los pilares fundamentales para tener una vida saludable y de esta forma mejorar nuestra calidad de vida. Esto no implica que las personas no puedan permitirse un dulce, un snack, una pizza, alimentos con alta densidad calórica que aportan pocos nutrientes. Pero estos alimentos generalmente generan placer y es imposible separar el acto de comer del placer. Lo que hay que tener precaución es que estos alimentos no se pueden consumir todos los días. Se deben consumir con cierta frecuencia y una porción moderada. En este mismo lugar entra el consumo de alcohol. Si uno no tiene un consumo problemático de alcohol y un día prefiere tomar un trago, también lo puede hacer con moderación y con responsabilidad. Ningún alimento está prohibido. Ningún alimento puede ser tan nocivo para la salud si se consume en una porción adecuada y con una frecuencia adecuada. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Desde la Clínica Pediátrica del Hospital Pereira Rosel, su directora, la doctora Lorelei García, se dirige de esta manera a nuestras adolescentes. Con la mirada hacia lo que es la mujer y adolescente, desde la salud queremos ver cómo podemos acompañar, cómo podemos guiar, cómo podemos compartir todo lo que es la salud en este ciclo de vida tan importante como es la adolescencia, con una mirada y un fortalecimiento desde los derechos que todas las adolescentes tienen y que es nuestro deber poder implementar. ¿Cuáles son los tips que son tan importantes que ustedes, en lo que es el autocuidado y toda la parte de generación de derechos va de la mano. Los tips son cómo yo empiezo a controlar qué es normal dentro de mi crecimiento, no solamente en lo que es el peso, en lo que es la talla, ¿verdad? Que hay crecimientos que normalmente nosotros podemos ver en diferentes etapas de la adolescencia, sino cómo me voy desarrollando, cómo me va cambiando mi cuerpo, cuál es la etapa que aparece precozmente, cómo me doy cuenta que eso no es normal o que sí es normal. Entonces, aquí, en esto que es algo fisiológico y biológico, va de la mano el acompañamiento, el respeto y el cuidado que se brinda desde lo que es el sistema de salud. Y cuando uno habla de salud, para ustedes es fundamental que comprendan qué significa eso. Significa que me tengo que cuidar, sí, perfecto, pero ¿cómo te cuidas? Te cuidas tratando de establecer un vínculo con un referente de salud, con la familia, ¿no? Con tus amigos, con otros referentes que no tengan nada que ver ni con la familia, ni con la amistad, ni con la salud, y que son muy importantes para asegurarte tu bienestar. Y cuando uno habla de eso, es importante que recuerdes, ¿no?, que en ciertas etapas de la vida no solamente tengo los cambios físicos, sino que mis emociones, ¿no?, son parte de este cambio. Voy a estar días tristes, voy a estar días con mucha euforia, alegre, días enojados, y eso es lo normal. Eso no es algo que me lleve a que ustedes digan, bueno, tengo que consultar. Entonces, para empezar a conocer qué es lo que sucede, nosotros tratamos de que ustedes se sientan cómodas en un abordaje integral. Integral es que no puedo separar ni mi cabeza de mi cuerpo ni de mis emociones. Y para eso hay equipos. Equipos que están compuestos por varias disciplinas, desde el cuidado de tu salud mental, desde el cuidado físico, desde el cuidado de lo que va a ser tu salud sexual y reproductiva. Entonces, en este equipo, y un médico general, un médico de familia, un pediatra, lo que podamos consolidar no solamente en esto que nos brinda la asistencia, como es los servicios específicos para adolescentes, y que simplemente con una app que tú descargas, ¿no?, como es el gurú del sexo, tiene todas las regiones en las cuales tú podés ir a consultar. Incluso te podés agendar online, ni siquiera tiene que ser presencial, para que te aborden en forma integral, o si encontramos alguna dificultad o algún problema en alguna parte de nuestra salud. Para poder cuidarte, nosotros necesitamos de esa confianza, ¿no?, de esa calidez que podemos brindar desde la escucha, porque el consultorio es una escucha para ti, y nosotros no juzgamos, solo respetamos y tratamos de acompañar. Así que con ese mensaje las puertas están abiertas y todos los equipos estamos a tu disposición. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Si queremos reducir centímetros y moldear nuestra figura, debemos diariamente realizar ejercicio físico, y lo ideal es hacerlo utilizando las prendas adecuadas. En Galiot, para realizar actividad física, les recomendamos usar prendas antifrío, como fajas musculosas, sudaderas o calzas. Son prendas que no humedecen la ropa y que además no permiten que el sudor salga al exterior. Consulte por estos productos en nuestra página web de www.galiot.uy o a través del 092 133 700. Jingo es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jincopm.com.uy 095-003-670. Jingo, darle vida a los años. En esta oportunidad, la doctora Gabriela Novelo nos dice cuál es la edad ideal para realizarse la cirugía de aumento de mamas, cómo se realiza este procedimiento y nos muestra cuáles son las prótesis que se pueden colocar para realizarse esta cirugía. La edad ideal de realizar este procedimiento es luego de los 18 años, una vez que se logra la madurez emocional y psicológica del paciente, ya que este es un procedimiento que le va a generar un cambio morfológico al paciente, ¿sí? Con una mayor proyección y un embellecimiento de esta zona que el paciente va a cambiar desde su imagen corporal y vestimenta. Yendo ahora entonces a lo que es el procedimiento en sí mismo, el aumento mamario con prótesis mamaria se debe realizar con prótesis de silicona. Hay diferentes abordajes, dentro de ellos está el abordaje por el surco submamario, otro abordaje es alrededor de la areola, estos son los más usados. Y cada uno de ellos tiene sus indicaciones. Cuando el paciente tiene unas mamas que no están tóxicas, la palabra ptosis es una mama caída, ¿sí? Cuando el paciente no tiene una ptosis mamaria, el abordaje más usado es a nivel del surco submamario. Este abordaje es con unos 4 centímetros, de ahí se realiza un decolamiento y se va a hacer un bolsillo en donde va colocada la prótesis, que puede ser retroglandular, o sea, por detrás de la glándula, o retrofacial, que es por detrás de la fascia del músculo pectoral mayor, o retropectoral, que es por detrás del músculo pectoral mayor. Estos son los 3 diferentes planos en donde puede ir la prótesis, ¿sí? Luego está el otro abordaje que es alrededor de la areola, que habitualmente es más usado cuando el paciente tenemos que realizar un levantamiento, o sea, una apexia mamaria, y recolocar la areola y el pezón. Y acá luego se va a hacer un abordaje también que puede ser retroglandular, retrofacial o retropectoral. Hablando ahora de lo que son las prótesis en sí mismas, prótesis mamaria. Hay diferentes tipos de prótesis, ¿sí? Las más usadas son las prótesis que son redondas, como vemos acá en esta imagen, ¿sí? Las prótesis redondas que si las colocamos, ahí la ven de frente, tienen una forma redonda y con una proyección, si la vemos en el perfil, estas son de proyección alta, que en el sector central tienen mayor proyección. Como ven, son prótesis que tienen una cobertura de silicona y que adentro tienen un gel altamente cohesivo de silicona, ¿sí? Estas son las prótesis lisas, que son las más usadas en nuestro medio. Después están estas otras que son, no sé si la logran ver, son prótesis rugosas o texturizadas que tienen una cobertura que es de silicona pero que tienen rugosidad. También está esta otra forma que no sé si la logran ver, que es una forma de gota, que es la forma anatómica, ¿sí? Si comparamos una forma con otra, la de la izquierda es una forma redonda y la de la derecha es una forma anatómica. ¿Qué es lo anatómico? Que tenga mayor concentración de silicona en el polo inferior y menor concentración de silicona en el polo superior. ¿Cuándo se usa esta prótesis? Cuando se quiere hacer una mama o mejorar una proyección mamaria con un aspecto de más de mama caída para mantener la ptosis mamaria. No es lo más frecuente y es más usada sobre todo en lo que es la reconstrucción mamaria, logrando una simetrización de la mama de un lado que se va a reconstruir, dando un aspecto de mama caída cuando la otra mama de la paciente está sana, ¿sí? Se opta por este tipo de prótesis. Pero habitualmente cuando estamos en la estética y vamos a hacer un aumento mamario en una paciente con hipomastia, queremos darle proyección tanto al polo inferior como al polo superior y de esa forma se elige como prótesis una prótesis redonda, ¿sí? Así que bueno, esto es en cuanto a lo que es el material de prótesis mamaria. En este segmento dedicado a la cardiología, el doctor Lucio Padilla nos habla sobre la angioplastia, nos dice cuáles son los tipos de angioplastía que se presentan y nos detalla cómo se realiza este procedimiento. Bueno, la enfermedad cardiovascular, como dijimos, es la principal causa de morbo y mortalidad hoy por hoy en el mundo. Y esto conlleva a que existen múltiples problemas cardiovasculares. Lo más frecuente son las obstrucciones de las arterias, llámese del corazón, carótidas, piernas, etc. Esto puede generar distintos sintomatología, desde dolor de pecho, falta de aire, agitación, accidente cerebrovascular o problemas en cuanto a molestias al caminar, llámese a nivel glúteo, en las piernas, etc. Y eso lleva a un diagnóstico, primero no invasivo, que posteriormente nos lleva a pensar que puede llegar a haber una obstrucción en una arteria, por decir, por ejemplo, coronaria. ¿Qué sería una angioplastia en todo caso? Entonces es, primero, constatar con el estudio diagnóstico que se llama coronariografía o cateterismo diagnóstico de la obstrucción coronaria. Y la angioplastia en sí sería la desobstrucción en forma percutánea, ya sea accediendo por vía radial o por vía femoral con anestesia local y llevando con catéteres hasta el sitio o la arteria en el corazón, ingresando por el brazo, pasando por la subclavia, llegando al corazón propiamente dicho, y luego de llegar a la arteria con la obstrucción hay que pasar unas pequeñas guías coronarias que se llaman, que son tan finas como un pelo, muy finas, que uno las tiene que avanzar y tratar de pasar la obstrucción de la arteria y posteriormente al pasar con esa guía coronaria, por la misma guía coronaria se montan pequeños globitos que son milimétricos, que se llaman balones, en este caso balones para dilatar la obstrucción y posteriormente, luego de la dilatación, para que mantenga la arteria abierta en el tiempo, se colocan unas prótesis que se llaman stents, que son como si fuera un pequeño rulero montado sobre un globito. Eso se avanza sobre el sitio previamente dilatado con el globito y se infla manteniendo la prótesis o stent en el sitio obstruido, manteniendo la arteria permeable y abierta y restableciendo el flujo, en este caso coronario. En cuanto a este tipo de angioplastias, existen obviamente angioplastias simples o angioplastias con una lesión sencilla de tratar y de implantar un stent, por ejemplo, y angioplastias complejas. Complejas pueden ser por múltiples motivos. Por ejemplo, pueden ser por el cuadro clínico del paciente. No es lo mismo un paciente con un infarto agudo de miocardio, con una arteria ocluida llena de coágulos, con un paciente con la presión muy baja o que puede tener un paro cardiorrespiratorio en ese momento. O también pueden ser complejas porque los accesos para poder llegar a esa arteria puede ser complejo porque no se puede acceder por las ingles o a veces hay múltiples pacientes con procedimientos previos y no se puede acceder fácilmente por vía radial, y eso también llama a la complejidad. Otra complejidad puede ser un paciente que tenga problemas renales y, como ustedes saben, todos estos procedimientos requieren de la utilización de líquido de contraste que puede llegar a dañar en algo a los riñones, por lo tanto hay que ser muy estricto en esto. Y obviamente la complejidad también puede estar dado por distintas cuestiones técnicas, ¿no? Mucha calcificación coronaria, muy habitual en los pacientes diabéticos, múltiples obstrucciones, múltiples arterias, bifurcaciones, lesiones en segmentos o arterias principales, por ejemplo el tronco de la corona izquierda, que previamente era o en algunos lugares sigue siendo un procedimiento quirúrgico para hacer bypass. Hoy por hoy estamos haciendo angioplastías complejas con mucho éxito, seguridad y eficacia a mediano y largo plazo en la vida diaria. Y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Nos despedimos recordándoles, como siempre, que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.